Tips para streamer, ahora sí, parte 3. ¿Cómo lidiar con personas conflictivas? Esto es más como para streamers pequeños que está tratando de hacer crecer su comunidad, pero créanme que hay personas que no valen la pena. Primeramente, no dudes en banear a esas personas. Yo sé que tú quieres hacer crecer tu comunidad y que a lo mejor cada persona que llega ahí es un chance muy grande para que eso pueda pasar, pero créeme que hay gente que no vale la pena y que no quiere cerca de eso. Así que solamente da slash ban ahí en el chat y banea a esa persona, quítala de ahí. Tú y tu comunidad son lo más importante que hay. Tú ya estás formando algo que a ti te encanta, que a ti te gusta. No quieres personas que vengan a destruir lo que estás formando. Créeme que piensas que puedes hacerla crecer, que puedes hacer muchas cosas con ello, pero si una persona no entiende a pesar de las advertencias, tú quítala. Si no, se va a hacer algo muy feo en donde se van a empezar a burlar de ti, donde van a poder hacerte daño, y no quieres eso. Tú crea tu comunidad a la forma que tú veas conveniente y tú quieras hacer. Puede que esto no sea como un consejo así muy grande, pero hay personas que quieren escucharlo. Yo necesitaba escucharlo en aquel tiempo y la verdad espero que a ti te ayude si lo necesitas. Me ayudarías bastante si también te das una vuelta a mi Twitch y te espero en el siguiente video. Muchas gracias.